Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Animales Asesinos, concretamente a la séptima entrega de esta saga de vídeos que tenemos en el canal. Este vídeo es bastante variadito, tenemos arañas, tenemos tiburones, tenemos osos, tenemos gorilas. De verdad, es bastante variadito y está bastante bien lo que vamos a mostrar en este vídeo. Incluso hay una especie de parodia de King Kong que seguramente os haga gracia por los movimientos del personaje. En fin, vamos con este Animales Asesinos 7 para continuar esta serie del canal. ¡Comenzamos! Vamos con más Animales Asesinos. Seguimos en el año 1975, año en el que se estrenó The Giant Spider Invasion, película de ciencia ficción y terror dirigida por Bill Remain, y se filmó, ojo a esto, sin guión ninguno. La trama central de la película gira en torno a la invasión de la araña, que ocurre cuando lo que parece ser un meteorito se estrella en las zonas rurales de Wisconsin y genera arañas de diferentes tamaños. Se deduce que la invasión, con varios lenguajes de sonido científico, es el resultado de algún tipo de puerta de enlace interdimensional, y finalmente esta puerta se ve frustrada cuando los doctores Baines y Langer logran cerrar la puerta de entrada, drenando a las arañas de su energía y causando que se fundan en charcos de lodo repugnante. A pesar de no tener guión, contaba con varias subtramas, por ejemplo la de Dan Kester y su relación de amor-odio con su esposa, Eve, el adulterio de Dan con una camarera local llamada Helga, los intentos de Dave Perkins de besarse con la hermana menor de edad de Eve, Terry, un predicador fundamentalista que lideraba una reunión de avivamiento, y los doctores Benz y Langer, que se involucran en una especie de romance también. Lo más notable de esto es que ambos actores tenían 50 años cuando se hizo esta película, y también se trataba el pánico de la gente cuando el pueblo se enfrenta a la araña. Came by the hundreds, by the thousands, killing and crippling, creeping, crawling creatures determined to destroy the earth. Could anything stop them? Could anything stop the giant spider invasion? There has never been a film like this before. To all the world, this is the face of a child of innocence and beauty. But behind this sweet mask of purity, there dwells a tormented mind filled with the most horrifying imagination. A mind bent and twisted, seething and crying out for revenge as she sends her playmates, the deadly tarantula, out to execute her insane desires for death. What made this child send her own mother to a terrifying end? Who are her friends? And who are her enemies? Why do these frightening creatures carry out her demented demands? And who is responsible for her bizarre fascination with the coffins of the dead? No one can escape from these horrors beyond imagination. No one can escape from the kiss of the tarantula. Ese mismo año nos pasamos a estar bajo el mar. Se estrenó Shark Kill, una película de aventuras hecha para televisión.
fue de las primeras películas realizadas para aprovechar el éxito de Tiburón, y de hecho es bastante similar a ella. Ambas siguen a unos hombres que cazan a un gran tiburón blanco sediento de sangre. La película se emitió por primera vez en NBC el 20 de mayo de 1976 y se lanzó en DVD el 17 de enero del 2007. El cineasta y crítico James Rolfe colocó a Shark Hill en el puesto número 37 de su lista de las mejores películas de Shifty Shark, criticando la calidad de imagen del lanzamiento del DVD de la película. Volvemos a la Tierra para hablar de, a ver si me sale bien, King Kongi Daejeoksub, también titulada The New King Kong, Ape o El Gorila Ataca. Se estrenó también en 1976 y es una película de ciencia ficción y humor con algo de 3D, realizada en Corea del Sur y escrita y dirigida por Paul Leber. Sé que dije que King Kong tendría su propia sección, pero no os confundáis. Esto no es King Kong. Un monstruo gorila de 10 metros de altura aparece en una isla tropical del Pacífico y se enamora de una bella actriz. ¿Os suena de algo este tipo de trama? Vale, eso es porque esta película es una parodia de King Kong en la que el simio gigante lucha contra un tiburón también gigante, hunde un transatlántico y se mete con un reptil de monstruosas dimensiones. Ah, y todo esto en puro 3D. Pura fantasía, vaya. Seguimos en 1976, seguimos en tierra y pasamos de un gorila a un oso. Vamos con la película Grizzly o Killer Grizzly, un thriller de terror dirigida por William Gifler de Estados Unidos. Esta película está considerada una copia barata de Tiburón. Grizzly usó muchos de los elementos copiando la misma trama que la película de tiburones de Spielberg, que había sido un gran éxito de taquilla durante el año anterior. El oso grizzly gigante en la película fue interpretado por un oso de verdad, llamado Teddy, que medía 11 pies de altura. La crítica en general fue extremadamente negativa, precisamente por ser demasiado similar a Tiburón. Aún así, la película tuvo suerte. Fue la película independiente más taquillera de 1976, que ganó casi 38 millones de dólares en todo el mundo, y mantuvo el récord hasta que se estrenó Halloween en 1978. El oso grizzly, de 1,80 m y 2.000 libras, aterroriza a los campistas y excursionistas en un parque estatal. Esto frustra al jefe de los guardabosques y decide cazarlo. Sin embargo, sus esfuerzos fueron frustrados por el supervisor del parque. Después de que el oso mata a otros campistas, dos guardabosques, un cazador, un niño pequeño y su madre, el guardabosques emplea a su amigo, un naturista, para encontrar al oso y tranquilizarlo. Pero lo matan. Finalmente, con la ayuda de un piloto de helicóptero, el guardabosques lo persigue para finalmente matarlo con cualquier medio necesario, sea rifles, incluso con lanzacohetes. Es hasta el final cuando se dan cuenta de que el oso es mucho más fuerte de lo que se imaginaban. En 1983 tuvo una secuela, Grizzly 2: The Predator, de la que hablaremos cuando lleguemos a ella. Ahora es el turno de The Food of the Gods, también llamada El Alimento de los Dioses, película de suspense y ciencia ficción escrita, producida y dirigida por Bert Gordon. Es una adaptación muy libre de la novela de H.G. Wells, El Alimento de los Dioses y cómo llegó a la Tierra. La película redujo la historia de Wells a un escenario de ecología contraataca, algo común en las películas de ciencia ficción de este momento. Fue el estreno más exitoso del año de la hype. Esto los llevó a realizar una serie de películas basadas en las novelas de H.G. Wells.
En 1989 se lanzó una secuela, aunque solamente compartía el nombre, titulada Foot of the Woods 2, de la que hablaremos también en su año. Morgan y sus amigos están de viaje de caza en una remota isla canadiense cuando son atacados por un enjambre de avispas gigantes. En busca de ayuda, Morgan se topa con un granero habitado por un enorme pollo asesino. Después de explorar un poco, descubren que toda la isla está llena de animales que de alguna manera han crecido hasta convertirse en gigantescos. Los más peligrosos de todos, precisamente, son unos ratones que se están movilizando para luchar contra los intrusos humanos. Ralph Meeker. Ida Lupino. H.G. Wells, The Food of the Gods, for a taste of hell. ¡Wejejey! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox@gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Un saludo, Carpis! Ya hasta que llegamos hoy, este ha sido Animales Asesinos 7, la séptima entrega de esta serie del canal, que, en fin, espero que os guste y habéis visto que es bastante variado. ¿Cuál de estas películas habéis visto vosotros? ¿Os gusta alguna de las mostradas o tenéis intención de verlas? Puedes dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.